Aquí seguimos contigo, qué bueno que nos sigues acompañando. ¿Qué tal la mañana? Buenísima, ¿verdad? Estamos disfrutándola al máximo y espero que continúe con nosotros porque hoy conocemos también acerca de música, que nos encanta. Tenemos a una invitada especial esta mañana, Katrin Endricat. Ella es guitarrista alemana y viene a contarnos un poco acerca de su talento y también de sus próximas presentaciones aquí en nuestra ciudad. También acompañada, por supuesto, de Antonio Tomasio, él como director del Instituto Cultural Peruano-Alemán. También nos acompaña para contarnos los detalles. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, lo que tengo en mis manos es justamente el sencillo, el CD de Katrin Endricat, que viene a promocionarlo junto a esta presentación. Realmente vamos a conocer un poquito acerca de su trabajo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Muy bien, Katrin. Katrin no habla español, pero vamos a intentar comunicarnos de la mejor manera. Gracias a Antonio, nos va a ayudar un poquito con la traducción. Muy bien, cuéntame, ¿desde cuándo estás aquí en Arequipa? Llegó el domingo. ¿Llegó el domingo? Llegó perfecto, el domingo mejor. Para la presentación de hoy día. Excelente, llegó el domingo. ¿Y ella cómo se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Estás cómoda? ¿Qué te parece el clima? ¿Has tenido la oportunidad de compartir con otros artistas aquí en Arequipa? How do you like the weather in Arequipa? The weather, I must say, I'm not too impressed, but I like everything else except the weather. No está muy impresionado por el clima, por las lluvias que imagínate, tenemos, ¿no? Así es, pero por supuesto. Y no ha tenido oportunidad todavía de estar, compartir con artistas. Muy bien. ¿Quizás hay algún plan de poder compartir el escenario con alguien más aquí en tu presentación? No, es una presentación individual, sola, que se presenta en el monasterio esta noche. Uh-huh. Más bien mañana existe la posibilidad de que el quiera puede tener clases maestras en el Instituto Cultural Peruano Alemán. Ah, ok, correcto. Bueno, como bien sabemos, aquí hay un trabajo muy importante que es el poder intercambiar lo que es cultura y qué mejor a través de la música, ¿verdad? Claro, yo creo que ella nos ha preparado una pieza de poco tiempo para poder que tengan una pequeña muestra de lo que va a haber esta noche, ¿no? Ok, correcto. Ya en unos instantes vamos a poder escuchar un poquito cómo toca la guitarra, quizás nos va a cantar un poquito. No, no canta. No canta, toca simplemente la guitarra porque es un recital de guitarra. Sí, nada más. Ah, perfecto. Música clásica. O sea que este CD es lo máximo, me encanta. Qué lindo. Muy bien. Katrin, ¿alguna vez, has tenido ya la oportunidad de estar aquí en algún lugar del Perú? Aparte de esta fecha. Es la primera vez. Lo reducimos mejor, sí. Conversando con Antonio, perfecto. Muy bien. Bueno, yo quiero invitar a Javier para que pueda ayudarnos con el tema de la guitarra. Javiercito, por favor, adelante. Con toda la comodidad del caso, por favor, para que podamos escuchar las cuerdas aquí en manos de Katrin, que ha venido para que todos ustedes puedan apreciar un poco su arte. Gracias a nuestros amigos del Instituto Cultural Peruano Alemán, que en esta oportunidad pues nos trae a este excelente artista que por primera vez estará compartiendo en el escenario de nuestra ciudad. ¿En qué lugar estarán? Vamos a estar en la Pinacoteca del Monasterio de Santa Catalina a las 7:30 en punto. 7:30 en punto. ¿El ingreso? Libre. ¿Totalmente libre? Libre, libre. Perfecto, entonces no habría excusa alguna. No hay excusa, ni la lluvia. Y cuéntame, ¿qué planes a futuro, qué proyectos en cuanto al arte para compartir con...? Bueno, este es el primer concierto con el que inauguramos nuestras actividades este año y seguimos trabajando. Tendremos de la Sinfónica, tendremos gente que vendrá de fuera también, ya sea en piano, otros violines. Estamos trabajando. Oportunamente te haremos llegar nuestro programa. Estaremos muy atentos, muy atentos. Ahora sí, yo creo que estamos listos para escuchar a Katrin, que ya está con toda la comodidad del caso. Lista, Katrin, vamos a escucharte. ¿Lista? Entonces, ¿cuál de las piezas es la que vamos a escuchar? Django. Django. ¿Qué significa? Django. Django. Django en inglés. Así. It's a dance. Ah, ok. Un baile. Es un baile, una danza. Sí. Perfecto. Entonces, vamos a darle un fuerte aplauso a Katrin.
Que nos sorprende muchísimo. Felicidades, Catrín. Gracias por estar aquí en nuestra ciudad y espero que muchas personas puedan ir a apreciar este arte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por tenernos. Nos tenemos que ir a una pausa. Regresamos.